tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Decorando con Diversión, al canal donde tienen que suscribirse ahora mismo. En este video quiero mostrarles cómo hacer un riego casero automático para todo tipo de plantas. Para ello vamos a utilizar una botella o algún otro recipiente con agua. En este caso yo tengo una botella con agua, un hilo o cuerda, preferiblemente que sea de algodón, una piedrita y una pequeña madera. Los pasos son bastante sencillos. Vamos a empezar por ubicar bien, en una zona bien segura, la botella con agua. En una punta de la cuerda vamos a amarrar la piedrita y en la otra punta lo vamos a asegurar en un lado de la madera, con la finalidad que el aire no pueda llevar la cuerda hacia otro lugar. La piedrita se lo amarra en una punta de la cuerda para que la cuerda pueda llegar hasta el fondo de la botella. Luego mojamos un poco la cuerda, mojamos un poco el hilo, casi todo, y la madera lo fijamos bien en la tierra y hacemos que el hilo haga una forma curveada, una ligera onda, para que el sistema empiece a funcionar de forma automática, ya que el agua tomará la vía de la cuerda y empezará a gotear justamente en donde está la curva. Después de unos minutos, el sistema automático de riego casero empezará a funcionar perfectamente.